Hola a todos, bienvenidos a otro video más y en esta ocasión vamos a seguir con el capítulo número 14, creo, porque tuve una... Oh, rayos, casi estornudo. Oh. Porque tuve una pequeña confusión al primer capítulo, bueno, el que subí el lunes, le puse 12 o 11 cuando era 12 y al 13 le puse 12. Bueno, no importa. El tema es que hoy día creo que es alguno, ¿ok? Mejor no decir un número en específico ya. Solo vamos a seguir. Vamos a seguir dándole al juego y todo el tema. Hoy estamos a 19. Obviamente hoy día no estoy grabando este video porque quizás hoy día estoy con resaca, dado que acá estamos en la fiesta patria. Nah, tampoco tan así. Pero vamos, 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 ¿dónde era? Acá. Aunque tal vez uno de estos días se me dé la gana y empiece a hacer un video con... ¿Qué tal el 20? No lo sé. Así medio como las. Bueno, parece que aquí no se puede, pero se supone... Ah, no, no, claro. Ok. Se supone que aquí tengo que hacer algo, pero... ¿Dice aprobado o apagado? Apagado. Mayor luz extra. Ay, no, verdad, y aquí no se puede saltar. Ya, ahí tenemos luz extra. Y por lo visto vamos a tener que quedarnos sin oxígeno. Creo que debería tener la luz acá, ¿no? Dado que ahí no se ve nada. Ya, ahí va a quedar la luz. Pero claro, el inteligente tenía que moverla, pues obviamente, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos a dejarla por aquí arriba. Ahí sí. Ahí sí, pues tenemos un poquito de luz. Ya, como decías, aquí vamos a tener oxígeno. Ah. Así que... Bueno, por ahí no puedo salir. Y esto creo que... Ya recuerdo esto. Eso también está en la otra parte. Lo que, o sea, digo en el otro capítulo lo que sí tengo que ver qué es lo que hay que hacer. Realmente no se me ocurre qué es lo que hay que hacer. Generalmente aquí dice lo que hay que hacer cuando uno intenta activarlo. Eddie, el núcleo de refrigeración está desmontado y hay muchas piezas. Sí, no funcionará si los tubos de refrigeración no se conectan. Oh. Sí, veo conexiones de tubos en los componentes que flotan. Ya. Creo que puedo encajarlos en sus tomas. Rápido, el sector gubernamental se aleja por momentos. Lo sé, voy lo más rápido que puedo. Te llamaré cuando termine. Bien, ahí tenemos uno. Me recuerda a un jueguito, sí, pero tú no vas ahí. Tú sí, pero el otro. Ey, 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 ey. Tú no vas ahí.
Uy, se resiste. Ya, tú no vas ahí. El que podría ser. No, recién te acabo de tomar. Ahí. Tú podrías ser que vayas ahí. A ver, pum. Creo que este podría ser. Que va ahí. No, pero bueno, creo que voy a traerlos todos. Ahí hay otro. Vamos a dejar todos por aquí cerca que. Este creo que va aquí. Así es. Y este. Posiblemente vaya aquí. Y este en el único lugar que falta. Ahí estamos. Entonces creo que ya se podría activar. No, pero primero. Eso no. Bueno, sí lo necesito, pero no tengo espacio. Ya por lo que se ve empezó a funcionar. Ahora debo irme. Ya sé dónde. Ahora creo que debería tener energía el Chimura. Bueno, creo que ya tenía, pero. What the fuck, eso no me lo esperaba. Oh. Rayos, eran sus viejos recuerdos. Lul. Hey, he activado la centrifugadora. Me dirijo de vuelta a la estación de Monorail. Bien. Casi no se ha desconectado del rail magnético. Manténme al tanto. Ya, aquí seguramente se va a venir algo. Chep. Ya dije, va a venir ese tipo. Vamos, entra luego, maldición. O tal vez no. Sí, van a entrar. What the fuck, este es más grandote, mierda. Toma, cómete esa maldito vomitador. Mierda, toma. Sí, la descontaminación gracias a mí lo fue completado. Está lleno de esta cosa aquí. Vámonos. Así se descontaminó con su estúpido gas. Isaac, esto se
empieza a preocuparme. Escucha. Yo nunca iría. Concha, tengo el otro. Híjole. Sí, lo es. Tú no puedes verlo porque no has dado los pasos. Ross, suelta ese destornillador. Lol. Le mando con el destornillador. Una pregunta. Preguntona. ¿Es desatornillador o atornillador? Porque qué es lo primero que haces es atornillar antes de desatornillar, ¿no? ¿Cierto? Como dice el tipo del meme. Le di en el brazo. Qué pena. Qué pena por ti. Me da risa esa hora. Que llegan todos motivados y la jabalina está los tiro a la mierda. No, eso no lo necesito todavía. Ah, esas cosas. Corre. Quedó una. Ya no. Y ahora nos vamos de aquí. Ay, Isaac, duele. Ese cabrón me ha mordido. ¿Qué? Mierda. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Pero él ha dejado de hablar y no me mira. ¿Cómo te va por ahí? Por favor, dime que este plan va a funcionar. Ya casi estoy. Me dirijo al puente para activar los anclajes gravitatorios. Muy bien. Entran por un agujero de la cubierta médica, pero no tendrás que ir por ahí. Obstrucción inesperada más adelante. Cerrando. Bienvenido a la cubierta médica. Mierda. Construcción inesperada. Y yo pensé que le había enterrado el destornillador. O atornillador, como sea. En realidad lo mordió. Wow, esto es nuevo. What the fuck? Ah, qué bien, no tengo espacio para eso. Creo que estas las vamos a soltar. Porque necesito esas cosas. Dinero, claramente también. Esa no la necesito. Me pregunto, ¿qué pasará si rompo una de estas? Bueno, creo que a mí nada. Ay, se teme. Dije que le iba a necesitar.
Escucho otro más. ¿No? ¿No? Creo que sí, sí. ¿Eso fue todo? Sí, definitivamente fue todo. Pero parece que esto se les gana disparándoles al pecho donde tienen esa cosa. Y sigo sin poder tener... ¿Qué tengo tanto? Necesito aumentar el espacio porque... Bueno, esta cosa no la necesito. Así que ahí podría caer esto. Exacto. Vamos, vamos. Bueno, dije me voy, no nos vamos, amigo. Me estaba acompañando, bueno, lo traía a patadas en realidad. A ver, creo que vamos a soltar esta. No, mierda, no quería hacer eso. Aquí todo es un caos. No puedo creer lo que está ocurriendo. Es extraño. Como una cosa tan esas cosas, asumo que, digo, asumo que han de ser para qué. Oh. Correte, mira, ahí arriba debe salir algo, ¿no? Tal vez, no, no salió nada. Nada. Voy a hallar una escoba. Sí que temanme, perros. No, me tuvieron miedo y no aparecieron. ¿Qué rollo? Ah, esa cosa. Dije que me tuvieran miedo, tenía una escoba y no me hizo caso. Sabía que había escuchado algo. Mira, el culo no se muere. Ah, lol. Cuatro pasos por ahí. Otra vez, hijo de su madre. What the fuck, que me quitó más de la mitad de la vida. Con dos ataques de eso me muero. ¿Otro más? Creo que voy a botar esta porque quiero usar la otra. Me reía súper poco, pero tampoco quiero usar demasiado. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Eso pues no sirve. Otro nodo. Ah, pensé que eran mis huellas. Mierda.
Tenía que... No darle. Hay otro más, hay otro más. What the fuck, qué mierda. Carajo. Hijos de puta. Creo que esa cosa no la necesito. ¿Qué tenemos aquí? Esto lo necesito. Pues sí, lo necesito, pero... A ver. No, sigo sin tener espacio. Ah, ¿por qué me sale tanto de esto y no tengo espacio? Sé que voy a botar todas estas leceras que no me sirven realmente. Y pues esto también. Ya, ahora sí puedo tomar rayos. No, ¿por qué? Bueno, lo bueno es que ya tenía más de eso sacado fuera, así que... En fin. ¿Cuánto llevamos? Un tiempo determinado. Entonces se supone que la esposa de Isaac es una especie de alma en pena porque nunca encontraron su cuerpo y no le dieron una sepultura. Algo así, por lo que dijo. Aquí tenemos cañón de energía. Oh, no. Combustible inflamable, un botiquín grande. Ah, oh, mira, un botiquín de 3. Genial. Tenemos... ¿Y esto qué? Traje vintage. Traje vintage ofrece una funcionalidad única que lo lleva a... Un 10% de descuento en todos los objetos de almacén. Su compra garantiza un mínimo de 20 ranuras de inventario, un 15% de blindaje, tu DRI conserva la mayoría de blindaje de inventario. Wow. Lo voy a comprar. ¿Cuánto cuesta? 40.000. Tengo el vintage. Si no me gusta, lo cambio. Se puede decir que era el viejo traje de Isaac, aunque este tiene un tanque de oxígeno. El otro no lo tenía. No está mal. Municiones no tengo. A ver. Así que tengo más ranuras. Y esto no lo necesito. De hecho, lo podría vender en realidad. Ay, ¿por qué siempre apretar el mismo? También esto. Y ahí tengo un pelín más de dinero. En fin, creo que me va a llevar ese. Como es vintage. Como antiguo. Bueno, de hecho, de la primera versión del juego.
que esos desagradables recuerdos son culpa mía. No se trata de la felicidad, Isaac. Se trata de ti. Ah, mierda, no lo puede ser. Ah, fuck. ¿Piensas en serio? ¿Qué carajo? ¿Cuántos hay? Estoy lleno. Mierda. A ver, ven para acá. Wow, wow. Creo que vamos a tener que utilizar algo más rápido y potente, entre comillas. ¡Toma! ¡Muérense! ¡Lol! ¡Había la cagazón! No, pero todavía siguen habiendo. Ya que, vámonos, vámonos. ¿Era aquí? Objetivo completado. ¡Yay! Creo que la última vez que pasé por aquí algo salió de... Exacto. Pero claramente ahora es solamente un recuerdo. Toma. Comete esa maldita cosa. Vi uno de esos. Esos me los agarro con este, que lo vendan por acá. Vamos, avanza. ¡Lol! ¿Y vos una vez? Bueno, no le hizo nada al cochina ese. Seguro son súper resistentes, la cagó. Otro más. Sí, otro más. Vamos. Lo único malo es que cuando no se activan las dos cosas al mismo tiempo. Deberían activarse las dos al mismo tiempo. Me refiero a las jabalinas cuando se ataca con una. Pero bueno, no, es así. ¿Qué pasa, Isaac? Estamos medio cansados, parece. Parece que ya la vejez no está llegando a la señora esta. Otro más. Saca tu cabecinha. Vamos. Esa. Por eso me gusta esta última. Es muy genial. El único problema es que se gastan rápidos. Pero bueno. Vamos a guardar aquí. Espero que este capítulo le haya gustado. El capítulo número y algo. No diré un número en específico porque no me acuerdo. Si fuese el caso, déjenme su like, que saben que me ayuda muchísimo a seguir haciendo todo este tipo de videos. Aunque seguramente a muchos que lleguen esporádicamente a ver estos videos digan, pero si no tiene like, ¿cómo lo sigue haciendo? Más que nada por amor al arte, por decirlo de alguna manera. Me gusta hacer estos videos, como lo digo en la introducción de mi canal. Me gusta y lo hago porque puedo y porque quiero. Nada más eso, pero claramente me ayudaría uno de sus likes, ¿por qué no? Son gratis, así que solamente apretan y ya. Pero bueno, eso. También pueden suscribirse a mi canal, darle a la campanita para que no se pierda ninguno del contenido que ahora lo estoy subiendo a diario. Y eso, nada más eso.
Y por cierto, aquí al ladito les está saliendo mi canal y acá a mi otro lado les está saliendo una sugerencia de algún video que tengo. Y sin más que decir, nos vemos hasta un próximo video. Chao, que estén bien.